cuando salíamos de vacaciones de la escuela, mi mamá cogía telas y las dibujaba. Entonces eran para limpiones de la cocina. Entonces le ponía los distintos días de la semana. Y mis dos hermanas y yo, entonces nos dedicábamos a bordar, a hacer la cadeneta y todas esas cosas. Y todos los trapitos de la cocina en mi casa era hecho por nosotros. Ya después de mediodía, ya sí salíamos a jugar. Entonces ahí iniciamos. Y ya después tuvimos la fortuna que en la escuela y después en el colegio nos daban semanalmente una hora de costura. Entonces se fue arraigando ese cariño por los hilos y por las agujas y todo lo que sea artesanal.